Bien, estamos en la Petrolera San Martín y Cortada Falucho, en un local, una tienda deportiva, Red Sport. Lamentablemente, en la madrugada han roto uno de los vidrios templados que está sobre la Cortada Falucho. Le han pegado con la base de las sombrillas que están sobre la peatonal. Acá hay un bar muy conocido que tiene de base, son bases de hormigón, para justamente colocar las sombrillas. Han utilizado una de esas bases, le han tirado hacia el vidrio templado. Uno cree que acá había un par de zapatillas, son todas de marca, de primera línea, de marca deportiva, y se la han llevado. Hay un domo de seguridad sobre la Petrolera San Martín que apunta hacia este sector donde estamos ubicados. Nosotros estamos sobre Cortada Falucho, a pocos metros. Bueno, lamentablemente, en la madrugada de hoy, repetimos, con la base de hormigón, la base de lo que es la sombrilla de este bar, que está enfrente a la Casa de Deportes, lo han tirado, le han roto el vidrio templado, se han llevado un par de zapatillas y se han retirado. Seguramente, Colo, se llevaron una sola zapatilla, porque ahí vemos en la vidriera que hay... No, yo no creo, ¿sabes por qué no? Porque acá hay un par... Sí, dejaron de... Ah, pensé que eran las dos del mismo pie. No. Y en algunos sectores hay pares, y si le van a apuntar para romper, no creo que se lleven, claro. Van a romper de una zapatilla sola. Por ejemplo, aquí este maniquí, sí, tiene los dos pares de zapatillas, el de atrás también. Ahora hay que pegarle al número, ¿eh? Claro. Hay que pegarle al número. Sí, le gustó algo, rompieron el vidrio para llevárselo. Básicamente, por el resto de la mercadería está allí. A la vuelta de la comisaría primera. Colo, gracias. Hasta luego. Aire de Santa Fe. La radio que está...